Saludos a todos. Entre otras cosas, facilito las ventilaciones de Aunar, que son para dulas de Aunar y también para casicas de alimentación segura infantil. Este es un espacio virtual de ventilación mensual intermitente que empezó el año pasado, luego de la primera orden ejecutiva, que en aquel momento nos encerró y nos viró de pies a cabeza la normalidad. El propósito era sostener colectivamente a los participantes del programa UNAR que se estaban adiestrando y que querían terminar, pero de repente, como todos experimentábamos, habían tantas crisis, retos, problemas con aquel encierro. Y queríamos tener una manera de apoyarles emocionalmente y un espacio seguro donde acompañarnos y soltar y llorar o reírnos y hablar. Así como también pensé que era una oportunidad para el final de cada ventilación compartir herramientas distintas que uso o he usado en mi vida personal, que he aprendido en mi preparación como instructor de Gentle Birth, donde nos pulen en neuropsicología, psicología del deporte, práctica de mindfulness, también herramientas que obtuve cuando me formé como doula entre 2014 y 2015, también herramientas de mi experiencia como manejadora de casos, como educadora popular en espacios de sanación con organizaciones antirracistas y naciones indígenas del sur de Estados Unidos. Entonces, sin buscar acaparar el espacio y que fuera otra clase más y que abrumara más, estas herramientas se dan al final, junto a una meditación guiada si así se planificó. El espacio de ventilación complementa la discusión de casos, pero se motiva a los participantes a nombrar esas emociones que quizás en otros lugares de su vida personal son ignorados o invalidados. Entonces, ese ejercicio de indagar, de introspeccionar e intentar nombrar qué sentiste y por qué lo sentiste, es un ejercicio poderoso de autoconocimiento y de un poco de sanación o de bastante sanación. No siempre las situaciones que traen son relacionadas al acompañamiento, aunque eso es lo que se motiva, ¿no? Pueden ser relacionadas a su vida personal. No siempre se siente un alivio inmediato tras una ventilación y ese no es el propósito final. Pero sin duda alguna el haber sacado de las entrañas esa molestia sin ser juzgada minimiza de una manera significativa el impacto fisiológico y emocional de lo que callamos. Se necesita coraje para pararse y hablar, pero mucho más para sentarse y escuchar. Eso lo dijo Churchill. Y facilitar una ventilación virtual es bien difícil. Tiene unos retos porque no puedes abrazar, no puedes apartar a una persona si entra en crisis y sostenerla físicamente en silencio. Adicional a lo que una palabra, para mí es importante ver el body language, sentir la energía de esa persona para saber si puedo indagar. Así que eso no está y yo tengo que ser más cuidadoso con lo que decido preguntar y hasta qué punto yo decido indagar. Y es una limitación, pero es parte de mi responsabilidad con las emociones de esa otra persona. Siempre explicamos que es un acompañamiento no clínico, que en todo caso, depende de lo que ocurra o lo que se comunique, podemos gestionar referidos para apoyo emocional y mental, psicológico. Al inicio se leen acuerdos de grupo y de espacio donde se indica que yo les movería un salón virtual aparte si fuese necesario para poder apoyarle de manera individual y responsable, o que luego de la ventilación puedo hablar con esa persona. También lo que ocurre es, como yo no sé qué es lo que se va a compartir, pues mientras van hablando, surgen ideas en mi cabeza de lecturas complementarias, de libros, que puedo compartirles al momento o después para añadirle a ese banco de recursos y herramientas. Pensé que las ventilaciones debían ser un espacio para que entre todos compartiéramos esas herramientas de manejo de emociones, de sanación, de autocuido, basado en cosas que hemos hecho, ¿no? Y que hemos aprendido muchas veces de manera autodidacta. Y por eso también se le invita a las personas que participan a que no esperen que yo sea la única persona dando algún feedback. Que también si tienen preguntas o algún consejo sencillo, no intentar resolverle el problema a la persona, pues que lo hablen. Porque parte de los objetivos también es aumentar y lograr que haya mejor interrelación entre ellas. Otra cosa que aprendemos que es bien valiosa es la escucha activa, que es muy retante y tiene muchos beneficios. Eleva la autoestima, proyecta respeto, reduce conflicto y utilizar toda la capacidad de escuchar que tenemos y no interrumpir y poner más atención cuando nos hablan es una destreza que todavía la sigo aprendiendo.
concentrarnos más en lo que nos dicen, escuchar bien las palabras, los gestos, si es posible, si es que estamos viendo a la persona, que de nuevo ese es otro reto, porque aunque prendan la cámara, pues puede que haya interrupción por la señal, pero aún así hay mucho que uno saca de lo que está, de cómo lo está diciendo la persona. Demostrarle, no identificar la acción de escuchar como una actitud de sumisión o pasividad, sino todo lo contrario. Demostrarle al otro que le estamos prestando atención, que nos interesa lo que dice. Eso es un espacio seguro. También estos espacios requieren planificación de mi parte y requiere que yo me centre y de alguna manera ponga a un lado lo que está pasando personalmente, como es un duleo más. Y hago mis breves rituales, prender velas, aromaterapia, soltar, llorar, reírme, sola antes de recibirles. Es un espacio donde yo no necesariamente ventilo, pero sano de otras maneras y recuerdo que no estoy sola. Y la inteligencia emocional no es enseñada casi nunca y es algo que debemos buscar cómo aprender. Es una responsabilidad, de cierta manera, que tenemos como personas que apoyamos tantas emociones de esas familias que acompañamos, de esa madre, de esas gestantes. Estamos expuestas a violencia obstétrica, estamos expuestas a violencia en nuestras vidas particulares, a violencias que pueden estar pasando las personas que acompañamos. Y nuestro trabajo no debería ser un trauma adicional, aunque pasen eventos traumáticos. Y creo que poco a poco nos vamos moviendo a apreciar el valor de la vulnerabilidad, a ver la fuerza detrás de nombrar el abanico de emociones y de no simplemente acumular. Siempre también invito a quienes participen a observar las metaemociones. O sea, sentiste frustración y por eso te dio coraje, y luego te dio odio por el coraje y la frustración, y luego tristeza por todas las demás. Y entonces se crea una bola de emociones, que es una cadena gigantesca, porque estamos juzgando la primera emoción, que si hubiéramos podido nombrarla y observarla, hubiera sido más sencillo manejarla. Las doulas como cuidadoras, casi siempre somos personas fem o mujeres, tenemos de por sí ya una carga social, cultural, religiosa, de culpa. Nuestro rol como doula pues, requiere una entrega particular y recibimos mucha carga emocional. No es una mentira que las cosas que no se ventilan pueden terminar en enfermedades fisiológicas, afecciones emocionales, afecciones de salud mental. La vida nos mantiene ocupadas, como siempre, de todas las demás personas, pero nunca de nosotros mismos. Entonces, el constructo que debemos ser fuertes, yo puedo aguantar más, es algo que en estos espacios invitamos a cuestionar. También fomentar la autocompasión, que es ese ejercicio de no latigarnos, de abrazarnos, reconocer todo lo que sí hacemos y no tanto lo que se nos quedó sin hacer. Es ese ejercicio de reconocer que hicimos lo mejor que pudimos con la información que teníamos al momento. Y sí, siempre hay para mejorar y transformar, pero es aplicar esa misma dedicación para con nosotros y no llegar al punto de la quemación. Las ventilaciones son también un espacio de sumo aprendizaje para mí, pues me veo reflejada en cada persona que habla, aunque no sean los mismos problemas que tenga. Hay algo que siempre me conecta con esa persona, la resiliencia, las risas, las sabidurías que se comparte. Ahí es para mí toda una escuela. Y es un honor sostener colectivamente ese espacio. Le invito a todos a buscar maneras de soltar y si pueden participar de espacios seguros donde podemos dejar ir y no invalidar sus emociones, que hay muchísimo ya de por sí de invalidación hacia nuestras vidas. Así que empecemos a nombrar esas emociones, a reconocerlas y a comunicarlas, aunque sea en un papel. Agradezco mucho a Mariel, a Nani, por confiar en mí, también por permitirme comunicar por este medio un poco de mi experiencia en estas facilitaciones. Agradecida y felicidades a todas las doulas en su semana.